De manera sorpresiva surgió un acuerdo de fracciones este miércoles para levantar la sesión en forma urgente ante el riesgo de un brote de influenza tipo A que ya ha afectado e incapacitado a 3 legisladoras y un diputado. La moción aprobada suspendió también la sesión de este jueves como medida preventiva para evitar un brote de la influenza. Mañana no habrá sesión, pero la Asamblea Legislativa seguirá trabajando en horario normal. Lo que queremos es eliminar ese espacio de acumulación de personas, que además son muchas horas de trabajo con el mismo aire acondicionado que se va acumulando, y entonces queremos prevenir mayor afectación. La legisladora del PAC, Laura Guido, fue hospitalizada desde el pasado lunes por un cuadro severo de la infección y también requirió atención hospitalaria Marulín Asofeifa. Además están incapacitados Warner Jiménez de Liberación Nacional y la presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo. La diputada Laura Guido venía con un virus respiratorio muy severo, muy grave, entonces lo que hicimos fue coordinar con los compañeros del Hospital Calderón Guardia para que le ayudaran en el control y la valoración. Ya está totalmente fuera de peligro. Según el doctor Walter Rodríguez, al menos unos 20 funcionarios requirieron de atención por síntomas sospechosos de la afección. Desde este miércoles se emprendió una minuciosa labor de limpieza en la sala del plenario y otros sectores de las sedes legislativas. En otro tema del Congreso, el jefe de Fracción Social Cristiano, Erwin Macís, presentó un proyecto de ley en procura de exigir transparencia al ICE en sus inversiones. Al mismo tiempo anunció que en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto se pedirá de nuevo cuentas por supuestos malos manejos financieros en los negocios de la institución, lo cual trascendió en los últimos días. Inicialmente tiene como base el tema de Cablevisión, de las inversiones realizadas en Cablevisión, no solo en la compra, que fue por más de 12.3 millones de dólares, sino que además de la revisión de los estados financieros, que en apariencia vienen o venían con algún vicio. Además de eso, la pérdida del 2014 al 2017 por más de 5.534 millones de colones. El proyecto del legislador Erwin Macís es para reformar los artículos 35 y 36 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones.